Se trata de un desarrollo de un vehículo de emisión cero y compite todas las escuelas técnicas y no técnicas del país. Este año se va a desarrollar en el Autódromo de Buenos Aires, Oscar Gálvez, y en estos momentos tenemos desarrollado un prototipo que compitió el año pasado, que por cuestiones climáticas se suspendió la carrera, y este año vamos a retomar esa carrera el 3 de noviembre de este año. Y ahora estamos invitados a competir una nueva carrera que sería el día posterior, 2023. Vamos a correr con el mismo vehículo, aprovechando que tenemos el vehículo en el autódromo esperándonos para ir a competir. ¿Cómo ha sido la realización de este vehículo? ¿Cómo es la participación de los alumnos? Bien, hasta el año pasado estábamos desarrollando estos prototipos con los alumnos de séptimo año. Este año cambiamos la modalidad y van a participar alumnos de quinto y sexto año. Eso nos va a permitir que el año que viene tengan la experiencia necesaria para poder desarrollar y competir de mejor manera. Cada uno de los integrantes tiene una función específica y debe aprender a comprender al otro y poder desarrollar en forma conjunta. Algunos aprenden a soldar, otros en la parte eléctrica. Este año contamos con dos pilotos con experiencia, uno es de cuatri y el otro es de motocross. Y así cada uno de los participantes va a tener una función específica. ¿Cuál es el premio que están buscando y cuál es el destino que tienen después estos prototipos de vehículos? Bien, los prototipos anteriores, porque esta es la séptima vez que participamos, los estamos utilizando para entrenar a nuestros pilotos y tomarlos como referencia para desarrollar y mejorar los prototipos. Lo que estamos buscando es más que un premio, es el poder de desarrollar pedagógicamente todas las competencias de la especialidad en el desarrollo de un proyecto. Si bien el torneo nos premia con una nueva participación gratuita el otro año, más el trofeo, lo que buscamos como profesores es el desarrollo de los chicos. ¿Cómo es que el colegio, la institución, logra viajar a Buenos Aires? En este caso, usted bien lo destacó, el Autódromo de Buenos Aires. ¿Cómo es que pueden realizar el viaje? ¿Cómo son las modalidades? Bien, todos los años YPF o la Fundación YPF larga o nos presenta este desafío, y nosotros tenemos como un doble desafío. Al no pertenecer a la parte continental del país, el traslado de vehículo y el traslado del team es una complicación que debemos superar. Hasta el año pasado estábamos becados, es decir que la fundación se hacía cargo de llevarnos, pero este año estamos en búsqueda de poder participar nuevamente. Hasta el momento estamos haciendo con los padres una colecta mes a mes, pero bueno, nunca es suficiente, ¿no?